Buenas noticias para habitantes de Estelí, sobre todo los que serán protagonistas de dos proyectos de desarrollo que están en plena ejecución. Uno que tiene que ver con la ampliación de redes para mejorar el servicio en el barrio Miguel Ramos. En este sector, las familias antes no contaban con servicios, un nuevo polo de desarrollo de la ciudad, y que no tenían sistema, se abastecían a través de la cisterna, bajaban a los sectores más cercanos a traer agua potable. Sin embargo, hoy en día, gracias a Dios, gracias al mandato de nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario, estos hermanos ahora cuentan entre 12 a 14 horas diarias. Instalamos aproximadamente 4 kilómetros de tubería para restituir el acceso al servicio de agua potable a esta familia. Estamos hablando de 288 familias, unos 1.730 hermanos y hermanas que han sido impactados directamente en su calidad de vida. Invertimos aproximadamente 4.12 millones de córdobas con recursos propios, ejecutado en el modelo de alianzas con la Alcaldía Municipal de Estelí. Cuadrillas de Nacal trabajan simultáneamente en la perforación de un nuevo pozo llamado Las Quiatillas, que beneficiará a 11 barrios del Distrito 2 de la ciudad de Estelí. Esto permitirá extender las horas del servicio del vital líquido. Santa Elena, Buenergés López, Santo Domingo, Villa Esperanza, Leira de Compostela, Primero de Mayo, Comunidad Las Quiatillas, el barrio La Fe, y incluimos también el mejoramiento del sector del Centro de Salud y el Hospital San Juan de Dios. En este sector estamos mejorando aproximadamente de unas 10 horas que tenían los compañeros en este sector a unas 18 horas diarias con la incorporación de este nuevo pozo. Estamos hablando de 5.800 familias atendidas, unos 31.300 protagonistas, con una inversión estimada de unos 5 millones de córdobas. El proyecto del barrio Miguel Ramos será inaugurado en octubre y el pozo se incorporará al sistema en el mes de diciembre. Dariela Falcón, Multinoticias.